que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Continuamos conociendo las nuevas caras y cómo se está conformando el gabinete del intendente Guillermo de Rivas. Ya desde que asumió justamente el intendente, venimos dialogando con varios de sus integrantes del gabinete, con sus secretarios, y bueno, manos derechas de justamente intendente. Vamos a dialogar ahora con Milagros Scoponi, quien es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, y quien es también la nueva subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad. Buenos días, Milagros. Mi nombre aquí, Alejo Villagra, también con Mayra Flores. Saludamos y, bueno, te saludamos y te decimos buen día. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias, muchas gracias por la consideración y el espacio. Bueno, Milagros, decíamos recién esto de conocer las caras nuevas del gabinete de Guillermo de Rivas. Si no me equivoco y no me falla la visión, sos una de las caras más jóvenes de este nuevo gabinete. Y eso parece, la verdad que no me he puesto a fijar, creo que sí, que somos como igual varios los cores, ¿no? Estamos con el subsecretario de Desarrollo, la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, creo que entramos en el grupo de los más jóvenes, si quieren llamarlo así, pero sí. En esto de ser los más jóvenes, ¿cómo te encuentras vos la posibilidad de, bueno, justamente integrar el gabinete y, bueno, ser la nueva subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad? Y mira, la verdad que fue una responsabilidad muy grande, pero también con el compromiso que hemos venido trabajando anteriormente. Yo, si bien me sumo ahora en la gestión como cara visible, en las gestiones anteriores trabajé en la Subsecretaría de las Mujeres, lo que hoy es Género, Diversidad y Discapacidad. Entonces me encuentra, creo que con el mismo compromiso que hemos asumido ya anteriormente, y ahora sí también con una responsabilidad muy grande y llevando adelante un área tan sensible como lo es. ¿Cómo se encuentra la ciudad de Río Cuarto en términos de género, diversidad y discapacidad? Entendiendo que antes estas áreas estaban separadas y ahora están reunidas todas en una subsecretaría. Y la ciudad de Río Cuarto creo que ha tenido un gran trabajo, o sea, la gestión anterior ha tenido un gran trabajo en poder visibilizar en la ciudad lo que eran la violencia de género, ¿no? De hecho, se logró visualizar al final de la gestión los números a los que se llegó a alcanzar, tanto la gestión de Melito Tortu como la gestión de Ana Medina en la secretaría. Entonces, para eso nosotros partimos de una base muy, muy positiva, obviamente seguir trabajando en esto que se está pasando a nivel nación, en la parte de género, que tenemos un gran desafío, pero bueno, en pos de poder seguir articulando con provincia, con el pueblo y las mujeres, pues, que desde así trabajábamos muy bien. Y respecto a discapacidad, que si quieres el área nueva que se suma, porque si bien queda mujer género y después teníamos la subte de mujer y ahora quedó género y diversidad, discapacidad es un gran desafío, pero también tomando las bases que ya se tiene, que es donde se ha formado esta área, no desconociéndolo y de partir de ahí poder seguir trabajando los objetivos que nos estamos fijando para poder potenciarlo y visualizarlo a nivel ciudad, ¿no? Todo lo que se hace. De alguna forma, reunir todas estas áreas tan sensibles en una sola, bajo una sola subsecretaría, ¿puede que el trabajo sea un poco más complicado? No es complejo, yo diría más, es un desafío incluso para los equipos de trabajo, porque nos proponemos trabajar total y completamente articulada, no vamos a trabajar las áreas por separado. Entonces yo lo vería más que como una complejidad, es un gran desafío, que estamos muy entusiasmados en llevar adelante, y me parece que son áreas que tienen mucho, mucho potencial. Y bueno, y la idea es poder sacar todo el potencial que tienen, trabajando articuladamente también con todas las otras áreas del municipio.
Milagros, ¿cómo se encara justamente este desafío que vos tanto mencionás, teniendo en cuenta que ha cambiado tanto el panorama a nivel provincial como nacional? Ya no hay más ministerio de género. ¿Cómo se encara justamente en ese sentido este trabajo que ustedes van a llevar a cabo en la subsecretaría? Y ya lo teníamos, ya veníamos atravesando esta problemática desde la gestión anterior con el ministerio, y bueno, y ahora está cerrado definitivamente. Con la tranquilidad de saber que el municipio sigue apostando a las políticas de género, sigue apostando a las políticas de diversidad, de discapacidad, y que contamos con el apoyo del municipio, y también articular siempre con provincia, ¿no? Que también ha sido nuestra articulación, si se quiere, más fundamental en lo que fue la gestión anterior y lo que va a serlo precisamente ahora, el no contar con Nación. Es una lástima, ¿no? Porque se perdieron muchos programas que en la gestión pasada pudimos bajar al municipio, pero bueno, con la tranquilidad de que sabemos que tenemos el apoyo del municipio, que sigue apostando y sigue visualizando estas áreas tan, tan complejas y que cada vez se quieren negar más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Milagros, ¿va a haber una reconducción del presupuesto del área, teniendo en cuenta justamente que el presupuesto aprobado previamente al área justamente corresponde con el cargo del rango, perdón, de secretaría? ¿Va a haber alguna reconducción del presupuesto y en ese sentido, cómo se afronta esta época donde parece que el ajuste prima sobre todas las cosas? Seguramente el presupuesto va a ser acorde al área que nos dieron, ¿no? Con todas las partes que lo integran, género, diversidad y discapacidad. Estamos seguros de que el presupuesto va a responder a eso, atendiendo sí que somos una subsecretaría, pero creemos que el municipio en eso nos va a estar acompañando. Y bueno, todavía la verdad es que no están definidos, esta semana se van a definir, pero estamos con la tranquilidad de que contamos con el apoyo del municipio, o sea, somos parte del municipio, entonces que van a responder con el presupuesto acorde a las necesidades que vas a tener el área. En términos de género, los barrios más carenciados sabemos que siempre son las mujeres y las disidencias quienes sufren más la crisis. ¿Cómo piensan abordar en ese sentido la crisis justamente en materia de género y diversidad? Y la verdad es que nos propusimos como objetivo, como la gestión anterior, trabajar por y para las personas, con un trabajo descentralizado. No nos caracterizamos, creo, esta subsecretaría como la gestión anterior, por salir a los territorios, por estar en el territorio presente, por ver las demandas y poder, en base a esas demandas, articular con las áreas que sean necesarias para darle respuesta a las personas. Sabemos que estamos transitando una situación difícil y sabemos que la situación no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y nacional es compleja, pero nos encuentra volviendo a trabajar en el territorio y tratando de, con las herramientas que tenemos, abordar las demandas que tenga las personas. ¿Van a seguir ampliando los programas como, por ejemplo, Trama Emprendedora, La Hora Silenciosa, el Cupo Laboral Trans? Sí, los programas se van a sostener, de hecho los vamos a potenciar. Va a haber un cambio, Trama pasó a ser parte de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Es el único cambio que hemos tenido, pero los demás programas los vamos a seguir trabajando y potenciando desde acá, porque, bueno, lo que les decía al principio, no se reflejan en los números del cierre de gestión. Lo que han aportado para la ciudad. Bien, y una de las cuestiones que también se habló mucho en campaña es el tema del refugio para mujeres en situación de violencia, también para las infancias en situación de violencia familiar. ¿Cómo tienen pensado avanzar en eso? ¿Cómo planean? Sí, la verdad es que ya nos tenemos que sentar, lo vamos a trabajar articuladamente con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Cintia Bocheto. Es muy complejo, hablar del sistema es muy complejo porque no es que no ha estado la disponibilidad del municipio, sino que no podemos, o sea, al hablar de toda la política que implica la violencia de género, no podemos contar solamente con un solo espacio, porque sabemos que luego se identifica ese espacio y para una protección de las personas que son víctimas de violencia de género,
estratégicamente no nos quiere decir, bueno, lo que contamos con el espacio. Seguiremos articulando como lo hemos hecho anteriormente para las situaciones que sean necesarias y que estén en situación de calle, con el polo y sabiendo que está, como les decía, que está el municipio presente, va a ser una estrategia que tenemos que desarrollar, pero no creemos que sea el digamos, el punto viable de establecer un solo lugar para las personas que sufren violencia y que están en situación de calle, ¿no? O niñez. Y algo ya para ir finalizando y no robarle más tiempo porque sabemos que tiene un compromiso. Quería consultarle, es inevitable consultarle justamente por lo que ocurrió hace unos días atrás con el posteo de uno de los concejales, dañando y agrediendo quizás justamente a varios de derechos ya conquistados por las personas y justamente por una de sus áreas. Quería justamente consultarle cuál es la visión que tienen ustedes desde el área y justamente a nivel tanto local, convencional, ¿cómo ven justamente que haya este tipo de expresiones de odio, vamos a decir, sobre, bueno, justamente la diversidad de género? Y nosotros hicimos, de hecho hicimos este día una publicación, si bien no nos competía la responsabilidad directa, ¿no? Pero bueno, obviamente, y en correlación con las declaraciones que ha hecho el municipio, repudiamos totalmente y principalmente llamamos a un pedido de responsabilidad de quienes usamos las palabras, ¿no? Atendiendo a que somos quienes ocupamos lugares y cargos públicos, tenemos la responsabilidad aún mayor de la promoción de una sociedad plural y diversa. Pedimos eso, un poco más de responsabilidad al momento del uso de la palabra y a repudiar esos discursos de odio que lo único que hacen es atrasar y negar todas las luchas que ha tenido el colectivo LGTBIQ+. ¿Por qué decís que no les compete a ustedes intervenir en ese momento? En realidad, a lo que hago referencia es que era un concejal, entonces no teníamos, primero tenía que pronunciarse el consejo. De todas maneras, nosotros también lo hicimos, pero digo, no era un agente del municipio en sí. Y porque también queremos romper un poco con lo que se nos pide y se nos exige siempre, que por ser el área de género, diversidad y ahora discapacidad, seamos lo que tenemos que dar respuestas a eso, entonces pedimos que los responsables, los que dicen, los que hacen estas acciones, sean los que tengan que dar respuestas, no necesariamente nosotras, cuando creo que es obvio y evidente que vamos a repudiar este tipo de declaraciones. Por eso a eso hacía referencia de que no era competencia directa nuestra, obviamente salimos repudiando porque no compartimos en lo absoluto con lo que se dijo y en consonancia también con lo que pasó con el contexto. ¿Tienen miedo porque se pueden intensificar estos discursos de odio en la sociedad, teniendo en cuenta que hay un límite muy fino entre lo que se considera políticamente correcto y políticamente incorrecto, que se pueda, más allá, digamos, de que el consejo haya repudiado, el concejal todavía no pidió las disculpas pertinentes, al menos en lo público no lo hizo, ¿temen que se pueda intensificar esta situación? El tema está desde el momento que la línea de nación cerró del ministerio. Creo que también eso habilitó a los discursos de odio y en pos de esta libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, muchos se amparan en esto. Creo que el objetivo y una de las formas de mitigar esto va a ser el trabajo en territorio, volviendo y siguiendo en realidad, porque nunca se dejó de militar la política de género y diversidad y tratando de romper con estos discursos de odio. Me parece que va a ser la única forma de poder saldar esta brecha que se está generando nuevamente. Bueno, Milagros, muchas gracias por la nota, por el espacio. Y bueno, también es importante empezar a conocer justamente, más allá de las caras nuevas, la opinión de los nuevos integrantes del gabinete de Guillermo de Ríos. Así que bueno, le agradecemos y bueno, muchos éxitos en su gestión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio y bueno, y acá a disposición para cuando necesiten. Tengan muy buen día. Igualmente para usted. Hablábamos recién con Milagros Scoponi, la nueva subsecretaria de Género, Diversidad y Discapacidad, bueno, hablando de las necesidades y urgencias del área, las diferentes formas de, bueno, que va a afrontar justamente esta nueva subsecretaría su gestión, y bueno, también haciendo referencia a lo que fue el posteo y bueno, el posterior repudio
de, bueno, al concejal Mario Lamberghini. Bueno, varias cosas interesantes dejó la nueva subsecretaria, así que bueno, vamos a seguramente desandar durante la jornada y la semana todo lo que fue esta nueva entrevista.